Buenas tardes. Podemos creer que se necesita una cultura especial para comprender a un poeta, pero no es cierto. Heidegger nos dice que en cada poeta está todo lo necesario para comprenderlo. Por eso, solo podemos saber después de estudiar su obra. Cada poeta escribe de algo que antes no existía. Habla por todos y cada uno o no habla por nadie, aun cuando no sean aceptadas esas verdades que inaugura, aun cuando sean rechazadas por ser demasiado extranjeras para los tiempos en que se escriben. ¿Cómo tolerar que pensamos y sentimos como otros poetas escribieron? ¿Cómo amar lo que unos humanos hacen por otros humanos sin pedir nada a cambio? Los poetas, para Menasa, escriben por escribir, cumplen su función social de contar la verdadera historia de los pueblos, la verdadera historia de los hombres y de las mujeres, de los que nacieron y de los que nacerán. Podemos decir que son los escritores del abismo, del tiempo entre los unos y los otros, entre los que se fueron y los que aún no han llegado. Son los que escuchan y escriben los poemas que hablan de lo que está pasando y no puede ser escuchado, y que hablan de lo nuevo poético, lo que será vía para que otros hablantes habiten la tierra. Menasa es un poeta de la poesía, poeta que junto a algunos otros poetas como él no se marchan hacia el futuro, sino que vuelven de él. En sus palabras se hace presente el futuro. Para Menasa no puede haber mundo diferente si nadie piensa el mundo diferente. El poeta debe poetizar la llegada del tiempo presente. El poema anticipa la realidad. Lo nuevo no llega si previamente no se ha preparado su morada, si previamente no ha sido escrito. Por eso el verso de Menasa, si es posible el poema, es posible la vida, es un pensamiento sobre la escritura condensado en un verso. Sería erróneo pensar que llegará el tiempo de Menasa cuando todo el mundo entienda su escritura, porque se trata de una escritura que no tiene como destino adecuarse a los tiempos. Escritura precursora no puede perecer porque es una escritura que permanece siempre presente, superando toda caducidad. Una escritura que abre destino a otras escrituras. Una escritura que abre posibilidades de nuevo destino para el hombre y la mujer, que transforma sin romper, que inaugura sin destruir. Candidato al Premio Nobel de Literatura de este año 2010, Menasa no ha dejado de escribir y publicar desde su primera publicación a los 21 años, Pequeña Historia, en 1961. Hoy día, a punto de cumplir 50 años en la escritura, podemos decir que la palabra historia en aquel título era significante, como si la escritura supiera que Menasa en la escritura haría una historia. Más de 50 títulos así lo atestiguan. Y eso sin dejar de trabajar para que otros entren en la cultura, en la escritura, porque piensa que la cultura es patrimonio de todos y de cada uno. En 1974 funda la editorial Grupo Cero,
que actualmente cuenta con más de 100 títulos publicados, y en 1981 funda la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, que actualmente dirige, donde se han forjado más de 200 psicoanalistas. Un pensador que siempre supo sumar sin abandonar. Poeta, psicoanalista, médico, pintor, editor, guionista, cineasta, letrista, etc. Nunca ha dejado de trabajar para la salud y la educación. Ha pintado más de 1000 cuadros. Ha hecho escribir a más de 400 escritores y marcado con su escritura a muchos más. Ha hecho y ha hecho hacer más de 20 cortometrajes y 2 largometrajes. Ha editado más de 7 revistas. 3 de ellas se publican actualmente, 2 mensuales y 1 semanal. Ha fundado un movimiento científico-cultural, una escuela de poesía, una escuela de pintura, 2 conjuntos poético-musicales y 1 escuela de cine. Y todavía no es decir todo lo que llegará a hacer, porque su obra siempre estará viva y producirá sus efectos. Y porque solo ha alcanzado los 69 años y continúa escribiendo y manteniendo obra inédita. Hoy estará acompañado por Carlos Rodríguez, músico, profesor, compositor, jazzista y fundador de bandas de música. Formado en trompeta y en piano, ha sido felicitado por maestros del jazz como Iturralde y ha sido requerido por grupos musicales que han acompañado a grandes artistas como Lola Flores, Miguel Ríos, Ketama, etc. Actualmente, con poco más de 40 años, continúa forjando su carrera musical con gran intensidad. Les dejo para que gocen de la música de la poesía de Miguel Oscar Menasa y de la poesía de la música de Carlos Rodríguez en el marco incomparable de este teatro, en cuyo lugar antes había un palacio y que lleva el nombre de Lope de Vega, porque aquí escribió una de sus obras. Podemos agradecer a ambos que participen en la construcción de la historia de Chinchón, un pueblo que existe desde el Neolítico, que romanos, árabes y los reyes católicos dejaron su marca en él, habiendo participado también en la historia con los comuneros de Castilla y en la Guerra de la Independencia. Una ciudad que figura en la historia de la medicina porque una de las condesas de Chinchón hizo traer de América grandes barcos de quina debido a sus poderes medicinales. Que participa en la historia de la pintura desde que Goya plasmó a una condesa de Chinchón en uno de sus famosos retratos. Y tal vez podríamos decir que participa en la historia del cine porque Orson Welles la hizo figurar en su película Campanadas a medianoche. Les dejo con él. Jubilación.
lo tengo que decir, aunque polémico. Este poema lo escribí después que me pidieron autorización de Estados Unidos para presentarme como candidato al premio Nobel. Jubilación. Después de haber cumplido con todas las tareas, me pregunto, muy cerca de los 70 años, ¿quién me ama? ¿Quién vive en mí? ¿Acaso yo haya sido, a pesar de todos mis amores, a pesar de todos mis trabajos, un hombre solitario? Mi familia, mis hijos, la mujer del comienzo, mis amados discípulos, ¿sabrán algo de mí? ¿Alguno de mis versos habrán entrado en sus vidas? ¿Alguno de mis versos alivió algún dolor? Y esa mujer, en plena libertad, que ambiciona mi canto, ¿ha podido algún hombre amar esa belleza interminable? ¿Algún hombre ha podido dejar crecer a una mujer a su lado para verla partir, si es necesario, porque el mundo o el amor la espera? Y no quiero exagerar, solo quiero preguntarme por qué vida habré pasado, qué dolor me atormentó. ¿Supe acaso amar y dar sin preguntarme por qué? Y a mi amada poesía, ¿supe dejarla volar? Le di alas al poema y a mis versos alas di, pero nunca hemos podido de nuestra casa salir. El poema está volando y nadie lo detendrá. Volar era su destino, pero el mío era cantar. Por eso dejo partir versos, amores y dichos. Cuando volando se alejan, comienza para mí una historia nueva. Y no quiero molestar ni a jóvenes ni a mayores, pero debo confesar que mi alegría es brutal. La diosa poesía y sus mujeres se han quedado a mi lado, hasta mi propio corazón está cerca de mí. Tal vez yo estoy ilusionado, imagino una vida nueva, espléndida y diversa que nunca podré vivir. Mas, sin embargo, deseo estar muy bien preparado del alma, de los dineros, del cuerpo, de los amores, por si llegara a pasar un día cualquiera de esos, que los humanos contentos nos pongamos a charlar. Por si llegara a venir ese día, quiero estar defendido por mis versos y algún pensamiento más. Y si nunca de llegar, no importa, sigo estudiando, escribiendo y denunciando, amando, siendo feliz. Había carne,
pero también había cielo, imposible contarlo. Cumplir 62 años. Y es a los 62 años que me dispongo con un talante generoso a festejar vivir en un mundo donde nadie sabe si debe o si regala, si ama o si desea, si obligado a vivir o interesado, si valiente o inquieto o cobarde sin fe. Al cumplir los 62 años, quiero confesarme adicto al cruel vivir, y vendrán cataclismos y ciclones, inundaciones y guerras por doquier, y yo, sentado escribiendo mis versos, haciendo el cataclismo mi guarida, del ciclón mi aliento y de la pólvora mi inseparable compañera, las alas del adiós. Cumplir 64 años. Hoy, a la mañana, en el desayuno, he visto pasar muy cerca de aquí 64 perros. Como hambrientos, tal vez abandonados, cayendo en un abismo. 64 años, perros, sombras, años, luz y caballos. La poesía no se enamora nunca. A mis hijos
discípulos y afines. No me hagáis correr vuestras carreras, ni me hagáis volar en vuestros vuelos, ni me hagáis hacer vuestros trabajos, ni tampoco amar vuestros amores. Yo, hijos míos, con pasión os transporté volando siempre a vuestro lado, desde los confines quietos de la familia hasta las puertas en libertad del mundo. Ahora comienza vuestro viaje, y si os dejo partir sin acompañaros es porque yo tengo mi propio viaje. Debo poner al camino que construí con mi propia vida y escribiendo mi nombre, mi apellido, mis marcas, mis señas personales, que son la poesía. En el camino encontraréis el oro y la pobreza, los precipicios hondos y las grandes llanuras. Habrá en vuestro camino, no lo dudéis, emboscadas, traiciones, viles injusticias, y por eso es conveniente viajar acompañado. Y cuando consigáis algo de pan, algo de dinero, intentad repartirlo lo mejor posible entre todos. Alguien que comió y tiene dinero para el pan de mañana, en algo se sentirá feliz, y su trabajo no será dirigido por el hambre y el odio, sino por el amor o por la libertad. Justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Una alegría, un bien humano propiamente, con el cual se puede modificar lo natural, la vida, los enjambres de sueños, el sol. Con el trabajo, el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares sin conocer el mar del árbol. Estupefacto de sorpresa ante el hombre, pudo el trabajo arrancar una silla y de la piedra las señales que forjan el porvenir del hombre, su casa, sus monumentos, su propia lápida. Quiero que siempre llevéis a vuestro lado la gubia, la garlopa, el martillo, la hoz, esas frases
que servirán hasta el final para limar las asperezas de la muerte. Y si alguien nos preguntara, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanta pasión puesta en el trabajo? Vosotros responderéis con severidad, para nada. Trabajamos para vivir la vida. Trabajamos para que el humano mundo haga seña de que nosotros estuvimos creando y trabajando, tal vez, en este mundo. Que hicimos un trabajo para vivir, para amar, para congelar la propia mirada de la muerte. Hicimos un trabajo y escribimos un verso. El sexo no cae. La enseñanza más grande que tengo para daros es que el sexo no cae. Se desarrolla, se transmuta, se hace insensible, llora, usted sale aburrido, se libera de más. Contrae enfermedades, se cura, se arrepiente, es hombre y es mujer, y nada sabe del amor, y quiere ser mujer cuando le toca hombre, y quiere ser un hombre cuando le toca niño, y madre quiere ser cuando es mujer, y si mujer le toca, quiere ser bruja, y cualquier cosa quiere ser, con tal de no saber nada de eso. Pero el sexo no cae, se entrega, se somete, esclaviza todos sus sentidos para permanecer ahí, oculto o estallando en pedazos, descuartizado y solo, erecto y firme, siempre impune, totalmente abierto a las caricias, al beso, a la ternura, o bien cerrado, oscuro, blando, débil, a punto de fracasar en todo, y se encierra en sí mismo, y con una mano se masturba, y con la otra mano espera y se masturba. Y llega a parecer que el hombre muere así, chiquito, empobrecido, sin nada que decir, sin alma. Sin embargo, digo, el sexo no cae. Y si sirve de algo, yo misma le doy ejemplo. A veces también me lo creo. Soy un gran hombre, me digo. Soy un gran hombre. Y al otro día me levanto todo tullido y dolorido, como si un tren cargado con mercancías peligrosas me hubiera pasado por encima.
muy pocas cosas hablan de mí con cierta claridad. Mis amores son muy apasionados. No puedo encontrar en ellos, aunque lo viera, ninguna inteligencia. Y mi propia inteligencia está trabada por falta de pasión. Con el dinero me pasa que nunca sé quién es, si yo porque lo gano o ella porque lo gana. Después están esas tardes gloriosas donde no puedo reconocer como propia mi propia piel. Ella se mete en mí, pero solo para que otra mujer la acaricie. Y la otra mujer me acaricia después de darse cuenta que en mí todo lo que me dan lo recibe ella. Después de estos encuentros donde todo el mundo goza y yo no me doy cuenta de nada, atravesamos por instantes de paz donde la música llega hasta nosotros y quedamos como suspendidos de un relato dramático. Ellas ensayan sobre ellas mismas maniobras de violencia, sin mirarse a los ojos, sin darse cuenta que las estoy mirando. Y yo, pobre hombre, amante de la soledad, no entiendo por qué me pasan estas cosas. Y ella y la otra sonríen con alevosía y se dicen una a la otra que me aman. En el momento de desnudarnos, somos libres. Ellas se quedan mirándose de perfil en el espejo y yo, extasiado, caigo de rodillas y me adoro. Pero el sexo no cae. La poesía no se enamora nunca. Vivir acompañado no es un consejo. Es la única manera de vivir. Y aprovecho el decir para dejar en vuestra inteligencia la enseñanza más bella. La poesía no se enamora nunca. La poesía no se enamora nunca más. Sin embargo, tiene como amantes a todo aquello que aumente su belleza, su valentía, su fuerza, su poder. Hombre o madera,
no le importa. El hombre debe ser ejemplo, novedad, y la madera, además de ser bella y delicada, debe servir para la cuna o bien el ataúd. Mujer o ciencia, no le importa. La mujer debe ser ejemplo de libertad y la ciencia, además de compleja y exacta, debe poder amar el mundo, transformarlo. ¿Niño o maestro? Nada preguntará. El niño debe ser ejemplo de crecimiento y el maestro, más allá de enseñar a leer y escribir, un día deberá de tener su propio crecimiento para que en el mundo un niño se haga hombre. Flor o diadema, todo lo sabrá. La flor ha de ser bella y siempre morirá. Y la diadema, además de brillar siempre, aprenderá a apagarse cuando muera la flor. Elefante taciturno o caballo desesperado. La poesía tiene sus cementerios y también sus praderas infinitas. Pero el elefante tendrá que aprender a no dejarse doblegar por la muerte y al morir. Tendrá que estar acompañado. Los caballos podrán volar y amar si quieren, pero han de ser siempre caballos que saben apreciar las diferencias entre galope y desenfreno, entre trote y sometimiento, y al detenerse el caballo en un poema, todo el mundo querrá verlo volar. Y si el poema fue escrito por un hombre, caballo volará. Y al detenerse, algo en el mundo se detendrá y habrá un verso que nadie escribirá, un doble espacio lleno de caballos al trote, galopando, detenidos, volando arrebatados. Thank you.
largas enseñanzas, no queda en el aire nuevas reencarnaciones furiosas de la lengua. Os digo como final que es un comienzo. Alcanzar mis versos es tarea posible para ustedes, pero alcanzar vuestros versos será imposible para mí. Hay un verso de alguno de vosotros que será mi epitafio, y ese verso quiero hacerle saber, es para mí insuperable. Pasaba volando de un lado para otro, según el capricho de mis tiernas amadas, que del amor solo sabían hacer el amor. La poesía me dijo con solvencia: para vivir un hombre no necesita volar, menos aún de un lado para otro tras su amada. Un hombre debe tener los pies a la altura de sus pies, el alma al alcance de una breve caricia, el sol sobre la tierra a la hora del sol, el cuerpo y la palabra cual río disponible, y a la noche algún sueño, una historia de amor. Un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre. Un hombre tiene como bandera la libertad, le da algo al sediento y lucha por un trozo de pan, y ama, hace como que ama, pero no sabe amar. Un hombre, dijo la poesía con severidad, un hombre sabe que morirá y no le importa. Sabe que muere cuando escribe y sin embargo escribe. Sabe que cada amor le mata y sin embargo se enamora. Un hombre, le dije, ambiciona volar y aunque no pueda, no le importa. Ambiciona volar, ama la ilusión de volar, sentir en ese instante que algún día. Un hombre, poesía, es capaz de matar, es capaz de comerse el corazón amado, quitarse de la boca con asco un beso de amor y amar de sus cautivos amantes el dinero. También una tarde cualquiera, un hombre se deja acariciar por una brisa, un aire, un sentimiento lo golpea en el pecho y el pobre hombre se enamora y hace como si tuviera sangre en las venas y salta y corre y se acaricia con frenesí y quiere entregarse totalmente por amor. Y ahí viene la policía y lo encarcelan. Me sigue poesía. Del hombre hablamos. Es capaz de morir por ideales falsos, capaz de hacer la guerra por casi nada, dejar morir su otra mitad
en silencio. Se mete en el centro del volcán y lo desafía. Quiere atravesar los océanos con su cuerpo, tocar la inmensidad, el cielo con sus versos, agujerear el vientre de la montaña, la piedra. El hombre quiere llegar con sus latidos al centro desconocido de la tierra, a la vida íntima de todos sus amantes. Quiere llegar al corazón de las cosas. Y se enamora poesía y se pudre como una flor al sol cuando alguien se muere o lo abandona. Cuando el ejército, cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra levantará la voz, agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo.